He comes from me. I'm going to translate, okay? How many of you don't speak Spanish? Okay. So, Ulises, I'm coming from Mexico, from the National University de UNAM, of Mexico. Yeah. Aquí es mi primer cuatrimestre en antropología. This is my first quarter in anthropology. Pero en México estaba trabajando como periodista. I was working as a journalist in Mexico. Entonces, el quehacer, bueno, estoy haciendo investigaciones de tipo antropológico, pero para una agencia de radio. I'm doing anthropological research, but for a radio agency. Entonces, vengo a hablarles sobre en lo que a ustedes les importa, porque muchos de ustedes, cuando quieran, cuando terminen aquí, van a querer hacer investigación. I am coming to talk to you about something that should be very dear to you, because many of you, when you will be done with the studies here, you will want to do research. Y la clase de aquí tiene que ver con temas religiosos. En México, actualmente... The class here... has to do with religious things. And by the way, Ulises walked into my office today and I enlisted him to come and talk to you and I saw what he has done. That's really interesting. Actualmente estoy haciendo algunas investigaciones sobre distintos cultos religiosos. I'm doing research on, at the moment, on some religious cults, different religious cults. En México existen... aproximadamente 25,000 agrupaciones de distintos cultos. In Mexico there are approximately 25,000 groups or kind of associations of different cults. 25,000. Hay de todos los sabores. There are very different flavors. Por ejemplo, si ustedes quieren estar en una agrupación que tenga que ver con ovnis, pues whenever, if you are interested in you know, unidentified flying objects, pueden, por ejemplo, pueden asistir a la iglesia de Sixto Paz y los extraterrestres. Or you can attend the church of Sixto Paz and the extraterrestres. O si tienen alguna inclinación hacia cultos budistas. Or if you are leaning towards Buddhistic cults. Hay muchas escuelas para eso. There are different schools for that. Una de ellas es la Shokagakai. Shokagakai. I have no idea. One of them is Shokagakai. Just repeating. Creo que sí se escribe, no estoy muy seguro. Shokagakai. That's one of them. Pero también dentro del hinduismo. Hinduism, está en los Hare Krishnas. Los Hare Krishnas tienen su inicio más fuerte aquí en los Estados Unidos. They have their stronger origins here in the US. Y recibieron apoyo de la Coca-Cola en algún momento. And they have received support from Coca-Cola at some point. Hay otras creencias, por ejemplo, que tiene que ver con ninjas. There are some other beliefs that with ninjas. Como la organización de Rachimura. Like Rachimura's organization. Ese es, pero todas tienen un perfil religioso. But they all have a religious profile. Otra agrupación dentro del cristianismo. Another group within Christianity. Que es una de las que yo he investigado. That I have researched. Son los niños de Dios. Are the children of God. Ellos nacen aquí en Huntington Beach. They originate here in Huntington Beach. En la época de los hippies. During hippie times. Ellos predicaban una sexualidad libre. They preached a free sexuality. Pero el problema fue. But their problem was. Cuando los por mandato divino de su líder, David Moisés. Because of the divine mandate of their leader, David Moses.
recibieron la orden de también iniciar a sus hijos de pocos meses y pocos años a tener relaciones sexuales con ellos. They received the mandate or the order to initiate their very young children, like a few months old or a few years old, to have sexual intercourse with them. Entonces, eso los llevó a que fueran investigados en muchos países y actualmente algunos se encuentran en la cárcel. They were investigated in many countries and they are, some of them are in jail. Sin embargo, lo que sucede con estas agrupaciones, what happens with this kind of, es que cambian de nombre. These kind of organizations is that they change names. Ahora se llama La Familia. Now it's called The Family. Y bueno, están en todo el mundo. And they're everywhere in the world. Supuestamente ya no predican el sexo con niños. Supposedly they no longer preach sex with children. Pero bueno, el líder, David Moisés, que fue como ocupó el papel de Jesucristo, pues estaba en los mandatos, así que posiblemente lo sigan haciendo. Yeah, but the leader, David Moses, that occupied the kind of Jesus Christ position is still there and probably they continue to do this. Hace poco también estuve en comunicación con algunos miembros. Recently I was in communication with some of the members. De una iglesia que se llama Mita. A church called Mita. Ellos son del corte cristiano. They are of Christian persuasion. Pero predican el fin del mundo. But they preach the end of the world. Cuando las agrupaciones predican el fin del mundo, a nosotros nos llama la atención porque tenemos que investigarlas. We are interested because we have to research them. Entonces, ha habido muchos ejemplos de suicidios colectivos. There have been many examples of collective suicides. El templo del pueblo. The temple of the people. En la Guyana Francesa. In the French Guiana. Recurrieron a un suicidio colectivo y murieron más de 900 personas. Se suicidaron con cianuro. They committed suicide with the cyanide. Hace algunos años también. A few years ago. Marshall Applewhite. Marshall Applewhite. De la Puerta del Cielo. From the gates of heaven. También se suicidaron. They also committed suicide. Esperando la llegada de una nave extraterrestre que los iba a trasladar a otro mundo. They were while awaiting the arrival of a ship, extraterrestrial ship that was going to take them and transport them to another world. Aquí el punto es que dentro de la antropología, the point is that within anthropology, uno también se convierte en periodista. One also becomes a journalist. Entonces, de lo general, de los temas generales, from the general topics or themes, deben entonces de irse enfocando a temas muy particulares. We have to move into very specific topics. Y a partir de ahí empezar a hacer sus investigaciones. And from there to begin doing research. Los temas religiosos son muy importantes. Religious themes are extremely important. Porque el hombre es religioso por naturaleza. Because man is religious by nature. Entonces, lo que yo recomiendo cuando hago alguna investigación, so what I recommend when I do any kind of research, es que primero empiezo a investigar a nivel general. I begin doing a general research to research in a global way. De qué se tratan todos los movimientos religiosos. What all the religious movements are about. Y los empiezo a dividir en categorías. Begin to divide them or group them into categories. También trato de entender la psicología del adepto. I also try to understand the psychology.
identity of the acolyte, of the person that is involved. Dentro de la antropología nosotros sabemos que existe el emic y el ethic. Within anthropology, we know that we have a subjective emic or a more concrete objective in ethic perspective. Entonces, no vale solamente lo que nosotros creemos y consideramos como bueno o malo. So, what we consider as good or evil doesn't really count alone. Sino que también debemos de entender lo que piensa el adepto. So we need to understand as well what the person, the believer, thinks. Es importante que uno se involucre en los movimientos y entre dentro de ellos infiltrado. It's important that one gets involved in the movements and gets inside them, infiltrated. Y bueno, esa es en parte la recomendación que yo hago para los que vayan a hacer investigación. This is the advice in part that I give to the people, to you that I want to do research. ¿Question? Ana. Estaba arrancando la cabeza. Actualmente conozco 50 agrupaciones, tal vez un poquito más, tal vez un poquito menos. At the moment I know about 50 organizations. Maybe more, maybe less. Y eso te ayuda para tener un panorama muy general de lo que el mundo desea en cuestión religiosa. So this gives you a general perspective of the religious world. Bueno, creo que, no sé, si tengan alguna pregunta sobre algún movimiento. Pasamos a la Ok, perfecto. Pero todavía había una pregunta. What is your most notable, or the group you work with, which is the one that stands out to you the most? ¿Cuál es el grupo que más te llama la atención de todo lo que está? Hay una agrupación que nace en Tamaulipas. There's a group that originates from Tamaulipas. Se llaman Defensores de Cristo. They are called Defenders of Christ. El líder convence a sus adeptos. The leader convinced his acolytes que él podía restaurar los órganos del cuerpo. That he could restore the organs of the body. Entonces invitaba a sus adeptos a que vendieran algunos de sus órganos. To sell their organs. Y con ese dinero la iglesia se sostenía. And with that money, the church sustained itself, supported itself. Los grupos más peligrosos the most dangerous groups son los más pequeños. Are the smallest. Porque el control en los adeptos es más total. Y esa es una de las agrupaciones que más me han llamado la atención. El líder se encuentra en la cárcel en estos momentos. Están divididos por zonas. Paradójicamente, agrupaciones de corte islámico están en el sur de México. Paradoxically, the Muslim organizations are in the southern part of Mexico. Pero con sus Chiapas. Chiapas. Mm. Pero la ciudad con más habitantes. El Distrito Federal y sus 20 millones de habitantes. Of the Mexico DF and its 20 million inhabitants. Y ahí es donde existen muchas agrupaciones. There are many groups there. Other question. When did you start? ¿Cuándo empezaste a hacer esta investigación? Okay. ¿Cómo caíste en esto?
Sí. When did you start? Did you stumble on this, or maybe you didn't stumble? Muchos de los que estudian cultos. Many of the people, those that study cults. Hemos estado en ellos. We have meetings. Yes. Yeah. Tuve también formación con los jesuitas. I had some training or background in the Jesuits. Y también con tuve formación teológica con los bautistas. And I had some theological training and education with the Baptists. Y cuando era niño me visitaban los mormones, por la iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días. And so when I was a child, I was visited by the Mormons or the Latter-day Saints. Y los testigos de Jehová. Jehovah's Witnesses. Pentecosteses. Pentecostals. Adventistas. Adventists. Y tuvo una novia. And I have a girlfriend. Uh-huh. Que era gnóstica. That was agnostic. Y me iniciaron los masones. And so the Masons. También conocí la teosofía. I also got acquainted with theosophy. Y con eso ya entiendes todo el esoterismo. And with that you get an understanding of the complete esoteric thought. That's our man of the hombres. Oh. Es muy interesante el tema. Otra pregunta. Another question? Como ya sé un poco de cuestiones, temas religiosos. Since I already know a little bit about religious topics or themes. Me acerco como una. Depende el personaje con el que estoy abordando. Depends who am I approaching. Primero los dejo, les hago entender en algunas ocasiones. Occasionally or at times I let them know que no creo en nada. That I don't believe in anything. Y ellos tratan de convencerme. They try to convince me. Me convencen. They convince me. Y se emocionan. And they get really carried away. Sé que ya has estudiado. He estudiado varios temas sobre religión. ¿Cuál de todos los estudios o temas que has estudiado o investigado te interesa más? So you have studied all these. Que a mí me fascina. Topics of religion. Oh, como ella le encanta. El Día de los Muertos. I'm interested in the Day of the Dead or Souls. Bueno. Tengo más formación dentro del mundo cristiano. I have more training and education in the Christian world. Pero también de donde vengo. But where I come from. Es un mundo indígena. It's an indigenous world. Y hay muchos mitos y leyendas. And there are many myths and legends. Que conozco.